Muy bien, ya estamos aquí listos y preparados. Voy a pasar el enlace a todo el mundo para que se vayan viendo. Voy a pasar el enlace a todo el mundo para que se vayan viendo. Voy a pasar el enlace a todo el mundo para que. A ver que si me está escuchando. A ver. Va a escuchar por lo menos el móvil. Es que lo que me pasó el otro día no vuelve a pasar. Que se grabó mal y se grabó entrecortado y eso no vuelve a pasar porque estoy un poco harto de tecnología. Bien. A ver que se vaya conectando la gente. Voy a ir pasando por aquí el enlacillo, aquí también. Y empezamos. Bueno, hablaremos de configuraciones de baterías. ¿Vale? Eso es chulo. Hoy no sé si podré tocar porque va a ser ya las 10 de la noche, ya es tarde para ponerse a tocar una batería aquí en vivo. Entonces, bueno, hoy, pues, si hay alguna duda sobre algo referente a la batería y eso, pues la guardo para el siguiente, ¿vale? Bueno, a ver si es que empieza a entrar la gente. Escribí que siempre me apetece escribir, nunca escribo. Bienvenidos ahí. Muy chulo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo tengo un día súper duro porque jueves me ha tocado sustituir a uno de los profes, un poco la cámara. Me ha tocado sustituir a uno de los profes y tela. Tiene este hombre niños con retraso mental, con déficit, con condiciones psicológicas muy, muy difíciles y la tarde dura, tío. Yo normalmente los jueves es un día muy tranquilo para mí y lo que he hecho ha sido sustituir a este hombre a la batería clase a mí, porque no quedaban otros profesores de batería libre. Entonces, bueno, por eso este cambio tan raro. No sé si se está escuchando. Por eso este cambio tan raro. Vale, se escucha. ¿Qué me preocupa que se escucha? ¿Qué quieres que te diga? Como lo escucho aquí a través de la cara, pues no. Este auricular puesto para escuchar al ordenador para que tampoco se cuele el sonido. Es que es súper complejo, pero bueno, aquí estamos aguantando música. Bueno, bien, me gustaría hablar de configuraciones de batería, que siempre es un tema bastante recurrente en las conversaciones con mi alumno y batería, cómo la monto y cómo la hago, ¿vale? Y cómo la pongo. Y bueno, voy a comenzar con el bucle funky aquí de imágenes. Eso, ¿eh? Y vamos a poner aquí Google. Google aquí prácticamente y me gustaría comentar el origen de la batería como tal, ¿vale? Porque me gusta muy interesante el origen de la batería y es que principalmente fue una mezcla de diferentes tipos de percusiones. Por ejemplo, tenemos aquí el bombo de orquesta, ¿vale? Que de hecho precisamente en el conservatorio de aquí de Granada, el conservatorio profesional, el que hay es exactamente este, exactamente el mismo, exactamente el Adam de este. Es un bombo, bueno, básicamente un parche de un animal, ¿vale? Un parche de cuero de vaca, por ejemplo, o de cerdo, ¿vale? Y un casco de madera atado con tornillos aquí alrededor y muy, muy. Voy a subirle un poco al ratón el tamaño, ¿vale? Para que se vea más grande todavía. ¿Dónde era? Aquí. Qué pedazo de. Ahora sí se ve. Muy bien. Eso es. Y básicamente los tornillos se aprietan para darle forma al sonido, ¿no? Para quitarle armónicos. Normalmente a veces de aquí de arriba se le cuelga un trapo para quitarle armónicos. Y esto pues se toca.
poniendo la mano así en el bombo y va apagando el sonido y va haciéndolo de esa manera, ¿vale? Luego tenemos la caja de orquesta, ¿vale? Que es esta, la caja militar, la caja clásica, que también se tocaba en las marchas, ¿vale? Iba así colgada, como por ejemplo aquí este soporte, ¿no? Aquí enlace a Toman, no sé yo publicidad, pero bueno. De ahí iba colgada. Normalmente se ponía con una correa a uno de los hombros y de ahí viene el... A ver si tengo por aquí una maqueta. De ahí venía el grip clásico, este así, porque si lo tienes colgado en un hombro, la caja está torcida. Entonces, tocar así era muy incómodo. Entonces se optó por el grip clásico, que era bastante más cómodo, ¿vale? Ese es el motivo del grip clásico, ¿vale? Y se usaba mucho por la caja, ¿vale? Y luego también tenemos los platos de choque. Los platos de choque son los típicos, ¿vale? Con dos asas, muy... Son bastante más difíciles de tocar de lo que parece, ¿vale? Porque la asa la tienes que coger bien y un platillo sobre otro y hay que chocarlo de tal manera y tiene mucha, mucha manera de tocarse. Y la verdad es que es un tipo de platillo bastante, y además es agotador. Aguantar una marcha con los platillos cogidos y tocando, acaba los brazos destrozados, ¿no? Bien, pues las bandas municipales, hace unos 150 años, ¿no? Bandas municipales o bandas militares también, de marchas militares, y aquí en España, por ejemplo, las bandas de paso doble y todo eso, de música mucho más tradicional, usaban estos tres instrumentos como los más básicos, ¿no? Bombo, caja y los platillos de choque, ¿vale? Y una marcha militar, por ejemplo, está en el 2x4 porque tiene dos pulsos, un, dos, que eran los dos pies, ¿no? Quieta, derecha. Se hacía mucho para ayudar a las tropas a caminar y a desfilar, ¿no? Entonces, básicamente, los ritmos que se hacían era bombo, caja, pum, pa, pum, pa, pum, pa. Y los platos de choque se sincronizaban con la caja. Tum, cha, tum, cha, tum. Ese ritmo también se trasladó a otro estilo así más de banda municipal, como estoy hablando, de banda clásica, para, por ejemplo, un paso doble, ¿vale? O ese tipo de una copla, ¿no? Ese tipo de chat. Se pasó ese concepto de bombo caja. Entonces, hace unos 150 años o por ahí, se empezaron también a dar conciertos en un mismo sitio. Este tipo de bombos, bueno, el bombo este en concreto no, pero el que va atado a los hombros sí, lo llevas colgado y vas caminando. Entonces se empezaron a optar por conciertos en un mismo sitio, porque este, por ejemplo, estos platillos, la caja esta, o la que he explicado antes, y el bombo atado al hombro, lo puedes llevar caminando por la calle en un desfile, ¿no? Entonces, cuando se optaba por dar un concierto en un sitio... En un sitio fijo, que no hacía falta mover los instrumentos de percusión, pues alguien empezó a mezclarlos. Empezó a diseñar mecanismos para que una sola persona pudiera tocar todo. Entonces ya empezó a nacer el bombo de batería, ¿vale? Que es, pues, lo conocemos, ¿vale? El bombo de antes, pero ya se le ha dado, como está aquí, ¿vale? Ya se adaptó un sistema de pedales, pero muy mucho más... Bueno, esto es página en la que yo quería entrar. Pero aquí se ve esta imagen. Un pedal mucho más rudimentario, obviamente, para darle con el pie. La caja se puso en un soporte y los platos de choque se colocaron de tal manera que se pudieran tocar con una sola mano. Y ese fue, digamos, el nacimiento de la batería como tal. Fue un intento de... los instrumentos más básicos de las marchas de entonces y de la música de entonces, aunarlos en un solo sitio, que no hiciera transportarlo, y también que lo pudiera tocar una sola persona. Así, otros percusionistas se podían poner a tocar, por ejemplo, el xilófono, ¿vale? Un xilófono, o una marimba en concreto, ¿no? Un xilófono, ¿vale? Que también empezó a ganar popularidad, como sabemos, la percusión es una gama de instrumentos bastante joven, ¿vale? Dentro de lo que cabe, es bastante joven y tiene, pues, entre unos 100, 150 años de edad, sí, no mucho más, ¿vale? Vamos a ver si aquí esto está bien promocionado, eso es bien. Y eso se está grabando, ¿vale? Entonces, claro,
se empezaban ya en las bandas a meter instrumentos de percusión más moderna, como por ejemplo eso, el xilófono, la marimba, el vibráfono, por ejemplo, que es lo que tengo yo. Yo tengo un vibráfono, lo tengo allí desmontado y muerto risa, ¿vale? Esto sería un... Bueno, esto más bien un metalófono. El metalófono tiene ligeras variaciones, esto sí sería un vibráfono. ¿Vale? Esto sí sería un vibráfono. Bueno, en realidad es el mismo. No estoy seguro si es un vibráfono o un metalófono. Sí, es vibráfono, aquí lo pone, efectivamente. El metalófono es que tiene varias diferencias, por ejemplo. Sí, aquí está. El vibráfono tiene un motorcillo, ¿vale? Tiene un motorcillo para mover unas palometas que tienen los tubos, ¿vale? El metalófono no tiene esas palometas. Bueno, continúo. Así es como nació, entre comillas, muy... Bueno, tampoco fue de un día para otro. Es un proceso bastante, bastante más largo. Así es como nace las configuraciones de batería, ¿vale? La batería. Ya poco a poco empezó a venir el jazz, ya poco a poco empezó a venir este tipo de música, y ya la figura del percusionista que se ponía a la batería era mucho más marcada, ¿vale? Ya era un músico en sí mismo el que manejaba todos los instrumentos de percusión, y ya poco a poco, gracias a la ingeniería de todos los... Bueno, esto es un vídeo que quería enseñar, que ahora después lo enseñaré. Después de toda la... lo aporte todo músico, entonces ingeniería ahí, todo eso artilugio, el pie del pedal, y todo eso ya se fue estandarizando, por así decirlo, la batería como tal, ¿vale? Y bueno, voy a poner drums mejor. Tenemos la típica configuración de batería, ¿vale? Que por ejemplo podría ser esta, por ejemplo, esta Yamaha. Siempre me deriva a Thomas, no sé por qué. Esta configuración, que es la más típica, ¿vale? Tenemos la caja aquí, entre las piernas, tom 1, tom 2 y tom 3, seguidos, ¿vale? Que están casi tocándose unos con otros. El Charles aquí a la izquierda, con los dos pies alineados, el pedal aquí no se vería. Bueno, si le doy la vuelta, sí. Aquí estaría el pedal de bombo y los tres tom alineados, como he dicho, el raid a la derecha y el crash a la izquierda. Esa es la configuración más típica, más normal de todas, ¿vale? Esto es una configuración muy estándar que funciona muy bien. Y a mí personalmente no me gusta, porque yo tuve durante muchos años el rail aquí a la derecha, ¿no? Va a la derecha, y como tienen los toms, tiene el tom 2 aquí, te obliga a poner el rail muy alto y muy a la derecha. Entonces yo estuve en una orquesta de verbena tocando, y el repertorio era de unas 3-4 horas de repertorio, y eran unos conciertos larguísimos. Y la verdad es que estar durante demasiado rato así, pues empezando a dar el espalda. Entonces opté por quitar el tom 2, que es este de aquí, y acercar y centrar más el platillo. De hecho, el tom 1 lo echaba también más a la izquierda para centrar mucho más. Con el brazo mucho más centrado, está uno más cómodo, se agradece, y también no tan alto, sino más bien bajo. Y de hecho, lo suelo tener a la misma altura que el Charles, ¿vale? El Charles está a esta altura y el Ray exactamente a la misma altura. Y también te permite, pues, mucho más juego, incluso tocarlo con la mano izquierda, ¿vale? Es algo que a mí me gusta especialmente, ¿vale? No tiene por qué gustarte a ti, aquí realmente la configuración es bastante. De hecho, en el título de la de esta, ¿por cuál es la mejor configuración de batería? Bueno, te lo adelanto ya, no hay ninguna que sea mejor que otra, en realidad. Porque cada una, la mejor configuración es la que mejor te venga a ti, ¿vale? Bueno, el Ray más al centro a mí me gusta mucho más. ¿Eso qué ocurre? Que te limita a dos tones. Pero bueno, una vez que te acostumbras, en realidad los fills se hacen con dos tones, uno grave y otro agudo, y si quieres hacer un ritmo con los tones, pues lo haces con un tone, o sea, con dos tones, mejor dicho. Es mucho más... En realidad no es tan dramático, quiero decir. Si tuviera un solo tone, pues sí, también es más... Es peor porque no tiene variedad de timbres, tiene solamente uno. Pero bueno, ahora enseñaré yo un batera que me flipa, que tiene solo el tom base. O sea, que tampoco es algo obligado, ¿no? Luego también podemos optar por poner el tom 2 a la izquierda de la caja. Es decir, estaría en el muro izquierdo para darle con la mano izquierda. Esto puede ser muy interesante porque puede ser bastante espectacular de cara a hacer ritmos con las manos hacia abiertas, tum, tum, cra, tum, 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 tra, y tienes los dos tones, uno a cada lado. Tienes el 1, el 2 y el 3. Y puede ser bastante interesante, ¿vale? Yo durante mucho tiempo tuve esta configuración así de esta manera. Lo que pasa es que yo siempre tengo aquí a mi izquierda una mesa de mezcla con mi auricular y todo eso. Por cierto, me lo voy a quitar porque no está sonando nada. Bueno, deja aquí.
tenía una mesa de mezcla con mis auriculares para escuchar el concierto y el metrónomo y todo eso, y me estorbaba bastante más. Prefiero tener la parte izquierda libre, pues para tener el atril con la partitura y todo eso. Entonces, bueno, ya depende de cada uno, ¿vale? Si nos ponemos a buscar más configuraciones que podamos encontrar por aquí, pues por ejemplo, esta con doble bombo, ¿vale? También es una opción a tener en cuenta, utilizar doble bombo. Con esta configuración, obviamente, pues tenemos doble bombo, que no doble pedal, ¿vale? Hay que matizar entre doble bombo y doble pedal. Y aquí, pues por ejemplo, obligatoriamente los tombos podrían estar aquí en medio o podría incluso ponerte. Esta batería en concreto no lo permitiría porque no tiene aquí roseta para poner un herraje con toms, pero sí hay baterías que te permiten poner 1, 2, 3 y 4 toms. Son como dos bombos normales con su roseta en medio, con sus dos toms, y al tener dos bombos, pues tienes 4 toms. Y más los toms de base, pues puedes tener uno. Eso es lo que tienen, que ahora veremos configuraciones de bateras más y más importantes que suelen tener esta configuración. Esto en concreto tiene un serio problema y es el Charles, porque le está dando más importancia a los dos pedales del bombo y el Charles lo está dejando aquí abandonado. Y claro, si el soporte de Charles no te lo permite, va a tener que alejar el Charles un montonazo. De hecho, fíjate aquí, el Charles está súper mega lejos. Tienes que darle así. O sea, es extremadamente incómodo sería. Entonces, con un pie de Charles adecuado, por ejemplo, de estos que van como los frenos de una bicicleta, ¿vale? Que tiene el pedal y con un cable de acero te puedes llevar el Charles donde quieras, ¿vale? Porque al pisar tiras del cable y tiene un sistema de polea que baja el Charles esté donde esté, ¿vale? Porque el cable es flexible. Entonces, en ese caso, sí, podrías poner aquí donde tengo el ratón, podrías tener justo el pedal del Charles, tiene el pedal de bombo y justo al lado del pedal de Charles, lo tiene al lado del otro, y el Charles lo puedes colocar donde quieras, puedes colocarlo incluso aquí a la derecha. O sea, por poder, ¿vale? Entonces, esa configuración pues podría ser interesante. El problema de esto es que es súper grande, necesitas muchísimo escenario, tienes tu doble bombo aquí, que suena muy metalero y muy rockero clásico también, pero en este caso pues ocuparía muchísimo espacio, tienes muchísimo escenario para ti, esto en un garito a lo mejor no te cabe, ¿vale? Alternativa a esto, pues tenemos los dobles pedales, ¿vale? El doble pedal, que es lo que yo tenía, bueno, iba a decir tengo, no, pero tenía, sí, porque murió, ya os lo enseñé. Está por ahí, no lo he terminado de tirar, aquí lo tengo, de hecho, está aquí, ahora lo enseñaré, que murió totalmente, eso ya no tiene arreglo. Y eso sí, le puedes poner un doble pedal. El doble pedal son dos pedales, tiene un sistema de poleas que golpean las dos mazas al mismo pedal, entonces, perdón, al mismo bombo, las dos mazas golpean al mismo bombo. Y no necesitas dos bombos, solo con un bombo sí es suficiente, ¿vale? También el problema del doble bombo es que los dos bombos tienen que estar muy bien afinados, tienen que estar los dos idénticos, porque al tocarlo suena pom pam, pom pam, pom pam, pom pam, y tiene dos sonidos diferentes. Entonces, esos ritmos con doble bombo tan chulos del metal, ya suena tuki tuki pa aquí, tuki 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 pa aquí, y suena diferente uno con otro. Entonces, el doble bombo siempre debería ser de la misma marca y del mismo modelo, tener exactamente los mismos parches, tener dentro exactamente la misma cantidad de goma espuma o de manta y tener exactamente la misma afinación. Entonces, es delicado por eso, tienes que gastar mucho tiempo en afinar los dos iguales y que no se te cambie de afinación. Entonces, yo más cómodo es un bombo que lo afina y ya está, y suena. Y aunque se desafine, pero va a sonar siempre igual de desafinado el bombo. Las dos mazas golpean el mismo parche, ¿vale? Bien, también tenemos configuraciones para zurdo. A ver si puedo poner aquí. Ver si existe. Es que no voy a encontrar ninguna foto y tampoco sé cómo hacerlo, ¿vale? Pero bueno, la configuración para zurdos es exactamente igual a esta batería, pero al revés. La caja estaría a la derecha, los toms van creciendo de izquierda, de derecha a izquierda, y está todo al revés. Yo, si eres zurdo y me estás escuchando, yo te recomiendo que si estás aprendiendo a tocar la batería desde el principio, aprenda en una batería de diestros, ¿vale? Porque al final es lo mismo, ¿vale? Al final da igual, porque si estás aprendiendo en una, estás aprendiendo en otra. Lo que pasa es que tú, al ser zurdo, la mano izquierda tendrá más habilidad y la mano derecha tendrás que darle más trabajo. A nosotros nos pasa, a los diestros nos pasa exactamente lo mismo, pero al revés. La mano izquierda necesita más trabajo y la mano derecha es más hábil. Al final es lo mismo. Una cosa, como se dice, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Al final es lo mismo. Pero te vas a encontrar un problema, si eres batera zurdo, te vas a encontrar un problema a la hora de juntarte con otros bateras, porque los zurdos son minoría, son muchos menos zurdos que diestros, y bateras zurdos son muchos menos que bateras diestros. Entonces, si tú te juntas en un festival, por ejemplo,
con más bateras, te vas a encontrar que seguramente monten una sola batería, ¿vale? Porque es muy típico que en estos sitios donde tocan varios grupos seguidos haya una sola batería, porque hay una sola batería, la batería se comparte, porque la batería tarda un buen rato en sonorizarse y en que suene bien poner los micrófonos y eso, y no se puede estar quitando batería, montando micro, sonorizando entre concierto y concierto, no se puede, eso es infactible. Entonces se monta una sola batería. A lo mejor se pueden cambiar los platillos, se puede cambiar la caja, se pueden cambiar cuatro cositas, pero la batería tiene que quedarse como está. Entonces, montar una batería y seguramente la monte un diestro. Entonces, si tú eres zurdo, va a tener un problema, porque esa batería va a ser para diestro. Y como empiezas a cambiar toms y empiezas a cambiar cosas, te va a echar ahora a mirar el técnico como diciendo, estás cambiando toda la batería después del ratazo sonorizando. Entonces, bueno, si eres zurdo y estás comenzando a aprender a tocar la batería, mi recomendación es que la pongas para diestro, porque al final vas a aprender una batería diestro, es lo mismo en realidad, ¿vale? Además, voy a dejar un poco de volumen al micro, eso, que creo que está saturando. Al final va a aprender a tocar la batería y con lo que te he dicho, tu mano izquierda será más hábil y tendrás que centrarte más en la derecha y no, a nosotros nos pasa al revés, o sea que en realidad es lo mismo, ¿vale? Bien, más configuraciones. Tenemos la batería de jazz, ¿vale? La batería de jazz ya empieza a tener ligeras modificaciones, ¿vale? El jazz es un estilo musical que, en cuanto a la batería, no requiere un sonido muy potente porque no tiene la base rítmica, la lleva el ride y el charles, el resto de parte de la batería están a modo decorativo, aunque hay momentos puntuales en los que pueden tener más protagonismo, ¿vale? Si, sobre todo si hay cortes y algo así. Pero no forman parte del ritmo como tal, ¿vale? En una canción rock, tum, pa, tum, pa, el bombo y la caja son fundamentales. Entonces, el bombo tiene que tener un sonido contundente y la caja tiene que tener un sonido potente, ¿no? Pero en el jazz no están así. Entonces, te puedes permitir el lujo de configuraciones más pequeñitas, como este bombo, por ejemplo, que no sé de cuántas pulgadas tiene. Este bombo de 18 pulgadas, seguramente encontraré por aquí alguno. A ver, por aquí. Que tenga incluso 14 pulgadas. Efectivamente, este bombo, esta batería muy bonita. Esta, de hecho, Sonor, creo que es Mapex la que tienen allí en la escuela donde trabajo. Tienen una idéntica, del mismo color, además. Y tiene el bombo de 14 pulgadas. O sea, mi tom base es de 16. Es más grande que este bombo. Obviamente, el sonido de este bombo no es comparable al de sonido de un bombo de 22 pulgadas. O sea, obviamente, suena mucho menos contundente, suena mucho menos potente, con menos pegada, con menos... Es un bombo más pequeñito. Pero para jazz es muy bueno, ¿vale? Porque en el jazz, pues, le afina así apretadito, con su cola, el bombo, y te permite tocar con jazz. Y como, o sea, con esta afinación, te permite tocar el jazz. Y como en el jazz se utilizan poquitas cosas, en realidad no hay mucha ostentación de platillos, de toms, pues una configuración así, con un platillo aquí, como está aquí esta batería, el tom 1, tom 2, caja y charles aquí a la izquierda, que no está aquí en esta imagen, es más que suficiente, ¿vale? Para esa configuración, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, hay una batería que yo tengo, que es una batería de cóctel, ¿vale? Que Félix me preguntó, le doy un saludo desde aquí, que es precisamente esta. Bueno, yo la que tengo es de color gris, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, esta también. Esta es una batería de cóctel, ¿vale? Que también podría servir para jazz. De hecho, es muy recomendable para jazz. No sé si lo pondrá por aquí. No lo pone, pero bueno. Pone aquí jam, que bueno, jam pues podría a lo mejor una jam session suelen ser de jazz, así que bueno, podría entrar por ahí, ¿no? El concepto. Y esto pues es una batería muy, muy, muy chula, que ya la estuve montando aquí la mía en otro directo, y tiene eso, los dos toms aquí, que no tienen parche de abajo, ¿vale? Y el bombo está horizontal, la masa vuelve hacia arriba, y el propio tom base hace de parche resonador del bombo. Y viceversa, el tom base es esto de arriba y también resuena en el bombo. O sea, las dos cosas se retroalimentan. Y esto pues también serviría para allá. Además, bueno, este en concreto no tiene charles. No tiene soporte con el charles, pero le pone un soporte de charles como este, para tocarlo con el pie y arreglarlo, ¿vale? Esto también estaría muy guay. Esta, por ejemplo, es una batería de cóctel más clásica, ¿vale? Esto es una batería de cóctel en el que el bombo, no sé si puedo agrandarlo esto de alguna manera, sí. El bombo es un tom muy grande, ¿vale? Y esto pues, para hacer más bien ritmos latinos, ¿vale? Esto se utilizaba sobre todo
en grupos latinos, así, esto, yo sobre todo he visto esto en cruceros, ¿vale? Porque esto de cruceros lo he visto yo muchas veces, y aunque yo no he tocado nunca en un crucero, pero bueno, siempre que ve así un concierto en un crucero de típico así música latina y todo eso, me lo he encontrado mucho, es lo típico más para música latina. Bien, más configuraciones, voy a volver a la batería, más configuraciones en realidad ya es cuestión de imaginación, ¿vale? Porque esto es algo muy personal, ¿vale? Es algo, yo he mostrado varias configuraciones muy, muy estándar, ¿vale? Pero esto ya es cuestión de gusto, ¿vale? Es cuestión de gusto. Yo he visto bateras con configuraciones muy extrañas, he visto cosas muy raras y realmente mal, mal, mal no están. Sobre todo tenemos que tener en cuenta la altura a la que tenemos cada parte de la batería, porque el golpe tiene que tener un ángulo óptimo para mejorar el sonido y también para no perderse técnicas como el ring shot, el cross sting, cosas que necesitan que la inclinación de la caja sea la correcta, o los toms, o lo que sea. O los platillos, por ejemplo, que estén más alto o más bajo. Entonces, realmente cualquier configuración es válida. Lo que sí hay que tener en cuenta es el tema de la altura de las cosas, ¿vale? He visto bateras con configuraciones muy extrañas, con el chale a la derecha. El chale no utilizan el pedal, lo tienen siempre cerrado y lo tienen en la derecha. O gente con solo toms, o sea, perdón, solo tom base, ¿vale? Tiene la caja y tiene dos tom bases aquí y otro tom base aquí a la izquierda. Oye, pues mira, pues está muy guay, no tiene nada delante. O he visto gente que delante no tiene ningún tom, el tom 1 y el tom 2 no los tiene, pero tiene, por ejemplo, un octopad, que es una especie de batería electrónica, son un pad así cuadrado con 8 casillas, y cada casilla le puedes dar un sonido, y eso te permite, pues, meter sonido electrónico, meter otra batería, meter otro sonido, y lo tienen delante, ¿vale? Aquí donde estaría el tom 1 a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, las configuraciones realmente es algo muy, muy relativo, que es algo que tú puedes poner como quieras realmente. Yo recomiendo sobre todo el tema de la altura, ¿vale? A la hora de colocar la batería. Y es que el asiento tiene que estar a una altura que te permita que los muslos estén paralelos al suelo y un poquito inclinados, ¿vale? Un pelín inclinados, para que ayude al peso de la pierna a golpear y también tenga velocidad. Porque si están totalmente planos o incluso con menos inclinación, ¿vale? Aquí estaría la rodilla, ¿vale? Esto sería el glúteo, la rodilla y aquí el pie, ¿vale? Pero os imagináis, ¿no? Si están así, tendrán mucha menos velocidad, pero tendrán mucha más potencia, ya que interviene más peso de la pierna. Si lo tienen más inclinado, estás más de pie, por así decirlo, estás más alto, la pierna cuelga más, tendrás más velocidad, pero te costará más dar más fuerte, ¿vale? Entonces busca un poco el equilibrio. Luego, a partir de ahí, en el muslo izquierdo o el muslo derecho, regulas la altura de la caja. Tiene que estar a un puño, aproximadamente a un puño de la caja. ¿Para qué? Para que el propio muslo no te estorbe a la hora de tocar la caja, a la hora de hacer todas estas técnicas, como he dicho antes, ring shot, cross stick. Luego, el Charles debe estar entre 5 dedos y una cuarta de la caja, ¿vale? Para que no te estorbe, la baqueta no se choque. Y a partir de ahí ya la altura un poco como quieras, ¿vale? Los platillos puedes tenerlos más altos, más bajos. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que la baqueta golpee de arriba a abajo. Si lo tienes muy plano y muy alto, la baqueta golpea en horizontal. Imagínate que esto es el platillo, la baqueta golpea así. Ese platillo te lo puedes cargar con el tiempo, lo puedes romper, tiene que dar de arriba a abajo, ¿vale? Pero realmente la configuración puede ser la que queráis, ¿vale? Y ahora voy a poner aquí Instagram, por ejemplo. Y voy a poner, por ejemplo, configuraciones de gente que yo sigo, que me gusta mucho. Por ejemplo, bueno, mira, aquí hay un señor tocando. Voy a poner los auriculares ya para escuchar lo que estamos viendo. Espero que se oiga. Voy a poner aquí el volumen a ver si esto se oye. A ver, porque no estoy seguro, yo creo que sí se oye, ¿no? Quizá muy fuerte, pero se está oyendo. Vamos a bajar el volumen. Un poquito de aquí. Vale, este señor, por ejemplo, sí está escuchando, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Bien. Este señor, por ejemplo, es una configuración muy básica, ¿vale? Tiene un poquito más centrado, ¿vale? Está súper bien. Muy presente en la semicorchea. Las usa. Voy a dar directamente a Dito Hecho. Además, un bacileta de la derecha. Muy joven, tiene 24 años, creo que tiene.
y 24, 25. Y me pongo a decir, por ejemplo, hoy quiero poner una canción, pero no quiero que me salten derechos de copyright porque tenemos un problema con eso. Yo no quiero tampoco que a mí me arruinen un poco el canal. Así que le voy a quitar el sonido para ver un poco su configuración, ¿vale? Este vídeo, por ejemplo, fíjate que tiene una batería de metacrilato, es transparente, me parece guapísima, ¿vale? Y él tiene solamente caja y top base. Y ya está. Y no necesita más. O sea, no necesita más porque, como es tan rápido tocando, él puede darle con el top base tiene ya todo servido. Vamos a poner el sonido, espero que no. La canción que está tocando no sé cuál es. El himno es lo que está tocando aquí en este. Le voy a poner un poquito, aunque sea para que se oiga. Ay, mira, a ver. Que es súper rápido, es que me parece un vive. Y fijaros aquí que tiene, no sé si lo podré acercar un poquito más, no sé si llega a aguantar, pero tiene el parche ya reventado aquí, desde los golpetazos que le pega el tío a la batería. Y el conjunto base se apaña, porque como le da 1000 golpes y es súper rápido, con el tom base ya está servido. Entonces, realmente no es necesario tanto. A mí sí me gusta tener dos toms, ¿vale? Para tener variedad de sonidos uno con respecto a otro, ¿vale? Pero bueno, en realidad, fijaros que con un tom es suficiente. Voy a poner otro vídeo. Espero que no haya tantos derechos de autor, no me fastidien con las canciones que él toca, porque él toca canciones famosas. A ver, no sé qué vídeo pongo. Este mismo. No. Este en concreto, no, porque quiero uno que sea más. A ver, por ejemplo, este. Está. Y con eso ya le basta, o sea, con el bombo cajacha, el platillo y el tom base y ya está servido. Porque yo se lo digo a mi alumno muchas veces, cuando más van mejorando, cuando van mejorando tu técnica, te van sobrando cosas, te van sobrando toms, te van sobrando platillos, te van sobrando cosas. Entonces, es muy de batería ya veterano y quitando cosas. Y a mí me pasa, porque ¿sabes qué pasa? Cuanto más cosas quitan, menos tienes que montar. Y yo como toco 2 veces por semana, pues. Vamos a irnos, por ejemplo, a Annika Nice, ¿vale? Que es mi baterista favorita. Estamos retransmitiendo, vayamos a que me hayan cerrado el directo de derechos de copyright. Ahora mismo. ¿Has oído hablar de Epidemics? Venga, pasa la publicidad. Mucha publicidad. Que ya tiene una configuración que me gusta mucho y si no me diera tanta pereza montar la batería muchas veces la pondría. Y es que fijaros, voy a ver si se de la arriba. A poner un poquito de la cámara. Parece un flip esta canción, esta venganza de esta canción. A ver el claro este de eso. Bien, lo que tiene, fijaros, para empezar, tiene aquí una pequeña microcaja, ¿vale? Que creo que en toda la canción no la utiliza, sí, seguramente tocará, pues tiene 37, no sé si este tiempo va para atrás, va para atrás. Esto será el tiempo que tiene, pues, para toda la exhibición que está haciendo, le pondrán ahí un cronómetro, pero mira, tiene 45 minutos para explicar lo que quiera explicar, para tocar una canción y para enseñar lo que sea. Y seguramente lo utilizaría en otro ejercicio, pero aquí, por ejemplo, fijaros que hay una microcaja, porque se ve la bordonera aquí por debajo, es de estas que se atornilla. Yo tenía la mía por ahí, no sé dónde la tengo ahora, si no la busco. Tiene un tornillo que la aprieta, la bordonera se pega y tiene una caja, una microcaja. De hecho, se ve aquí el herraje. El chale es gigante. Fijaros que la caja es 14 pulgadas y el chale es más grande que la caja. O sea, eso es un sonido mucho más gordo, mucho más grueso, también tiene más cola, ya que los platillos vibran durante más rato. Y además tiene estos platillos que están como oxidados, ¿vale? Que son muy parecidos a los que yo tengo, que tienen un borde oxidado, que también tiene un sonido más oscurete, ¿no? Y luego ya le tiene puesto aquí un montón de sonajas y de movidas, pues para darle otro sonido también, ¿vale? Fijaros que ya te digo, seguramente el chale será de 16 pulgadas y la caja es de 14.
¿vale? O sea, que fíjate, el chalet es bastante más grande. Luego tiene los tomes ordenados, ¿no? Porque el pequeño lo tiene aquí delante, aquí a la derecha. Y delante tiene el mediano. Y el grande lo tiene aquí al final, ¿vale? Y aquí lo que tiene es una cosa que yo estuve utilizando durante muchos años a raíz de que se lo vi a ella, ¿vale? No lo voy a negar, yo aquí copiándome. Y es una caja. Esto es una caja que con 13 pulgadas, una pequeña caja que tiene normal, y tiene un parche de color negro porque estos parches tienen un sonido más gordo todavía, un sonido mucho más grave, mucho más seco. Y lo que hace es que la afina de tal manera que cuando quita la bordonera suena como un tom, pero cuando pone la bordonera suena como una caja secundaria, ¿vale? Y esto es algo que yo utilicé durante mucho tiempo, es algo que está muy guay. Lo que pasa es que yo no llegué a conseguir un sonido de tom, no llegué a conseguir un sonido de caja chulo y se me quedó en un tom raro y una caja fea. Entonces, bueno, eso supongo que requerirá más tiempo y más dedicación o una caja especial, a lo mejor una caja de un material especial que consiga ese sonido. Yo lo hice con una caja normal y corriente, ¿vale? A lo mejor también requiere una caja que sea mucho más larga de altura. Yo utilizo una caja con un grosor estándar, ¿vale? Entonces, yo conseguí eso y no me terminó de dar resultado, no me estaba del todo contento con el resultado. Pero una idea muy chula, ¿vale? Porque cuando ella toca, no sé si en algún momento lo tocará. Claro, ese feed no ha tocado ese tom, pero creo que por aquí hace un feed en el que sí lo toca. A ver si lo puedo encontrar. Vale, ¿cómo te has quedado? Esos feeds que me flipan, tío, esos feeds de fusas. Aquí toca esta caja en concreto y suena a tom. Cuando la toca suena como un tom que además está como a mitad de camino, a ver si puedo poner exactamente el plano cenital que salía. Está a mitad de camino entre los que tiene, ¿vale? O sea que es una buena táctica poner ahí esa caja, ¿no? Luego, hablando de platillos, tiene aquí el Ride, súper gigante, luego aquí tiene otros platillos. Este, por ejemplo, fijaros que aquí tiene una cadenita, ¿vale? Eso también se utiliza mucho, la cadenita hace que vibre y le da otro sonido diferente. Luego tiene aquí este tipo de charles, una especie de charles agujereado, que suena también muy chulo, suena roza un platillo con otro y suena muy, muy interesante, ¿vale? A mí esta mujer, como tiene la configuración, me gusta mucho. Obviamente va cambiando, ¿vale? Va cambiando de configuraciones dependiendo de lo que tiene tener dinero, ¿no? Y lo que tiene tener gente que te monta la batería, ¿no? Que va cambiando ella, pues dependiendo de lo que tiene. Bien, otro señor que me gusta mucho su configuración, o durante mucho tiempo intenté imitarla, es el señor Mike Portnoy, ¿vale? El señor Mike Portnoy, que por cierto se pronuncia Portnoy, ¿vale? Aquí se escribe Portnoy, pero como suena lo que suena, prefiero decir Portnoy, ¿vale? Portnoy, y aunque se pronuncie mal, pero prefiero decir Mike Portnoy, ¿vale? Bien, este señor tenía esta configuración, el cual se llamaba el monstruo púrpura, ¿vale? Se llamaba así, o sea, no es algo que... No, es que él llamó así a su batería, el monstruo púrpura, ¿vale? Por obvias razones, los dos adjetivos se amoldan a la perfección, al concepto, ¿vale? El monstruo púrpura. Y fijaros la ingente cantidad de objetos, ¿vale? Que por cierto, no es de los que más tiene, que ahora os enseñaré. Me parece una inmensa cantidad de objetos. Vamos a escuchar un poquito cómo suena. Esta batería me encanta, aunque está un poco venido a menos ahora con la edad, pero en su momento fue un batera que me flipó muchísimo. Bueno, este vídeo además se ve especialmente mal, porque tiene una resolución muy baja, pero bueno, se ve la ingente cantidad de toms que tiene, ¿vale? Todos los platillos. Si os fijáis, hay una cosa que yo también tuve durante mucho tiempo, pero tampoco me dio resultado, que es este tom aquí, escondido totalmente, con el raid puesto encima. Esto hay que tener cuidado porque puede generar problemas. Y es que al darle al raid choque con el tom y meta ruidos. Y luego también este tom es muy difícil de microfonear, porque ¿dónde pone el micro? Debajo del raid. Si pones el micro debajo del raid, se te cuela todo el sonido del raid. A no ser que tengas mucho dinero como este, que tendrá micrófonos especiales, y tendrá un técnico de sonido que le mete una puerta de ruido y no hay ningún problema. Pero en este caso,
eso puede ocasionar problemas pues, de cara a ser práctico, ¿vale? Pero tendría muy cerca el Tom y el Ray y se arreglaría un gran problema que es el tema del espacio. ¿Vale? Vamos a seguir viendo otros planos de... Bien, aquí tiene, muy curioso, aquí no sé si se apreciará bien, pero tiene unos platillitos, tiene 12 en total. No necesito contarlo porque están dispuestos como si fueran las notas de un piano, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y el de 13 ya es la siguiente octava. Esto sería do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si y do, ¿vale? Están colocados como si fueran las teclas de un piano. Y cada uno está afinado en la nota correspondiente. Entonces esto tiene aquí, eso se llaman crótalos, ¿vale? Estos platillitos son crótalos, están afinados pues, para hacer melodía. Con eso tiene una octava, puede hacer, por ejemplo, cumpleaños feliz, do, re, do, fa, mi, puede hacer cumpleaños feliz perfectamente, ¿vale? Luego también tiene más cosas. Por ejemplo, tiene estos platillos aquí que se ven en esta esquinita, que son, lo tenía también a Nika Nine, se me ha olvidado comentar, un platillo y encima otro platillo dado la vuelta. Tiene en un mismo sitio dos platillos diferentes, ¿vale? Para ahorrar también espacio. Aquí el micrófono aéreo, se ve perfectamente. Eso es, qué coraje me da no poder poner el sonido, pero tengo un miedo a que me entre algo de copyright, tío, por la música. Me da un miedo tremendo, tío. ¿Vale? Fijaros el tom base que tiene ahí, súper grandote. Es que lo estoy viendo sin sonido y lo estoy hasta oyendo. Estoy hasta oyendo al tío toca. Bien. Más configuraciones. Bien, tenemos la configuración del el batera de... Que ahora mismo el nombre se me ha ido. El batera de Michael Jackson. El batera de Michael Jackson, cuyo nombre he olvidado, Jonathan Moffett, correcto. Este señor... más publicidad. Este señor posiblemente es el señor, el batera más elegante que he visto en mi vida. Con más clase, con más glamour el tío. Con su pelo repeinado así para atrás, o sea, es un galán, con su chaleco sin nada debajo, o sea, hay que ser muy seguro de sí mismo para llevar esa ropa. Y este señor me flipa porque tiene los platillos detrás. Entonces, cuando está tocando, hace así, ¡pa! Y les pega. Perdón. Perdón, llevo todo el día hablando y tengo ya la garganta destruida. El tío le pega así para atrás y queda súper vacileta, básicamente. Vamos a escuchar un poquito, porque Michael Jackson seguro que me cierran el canal por copyright, así que bueno. ¿Veis? Tener los platillos, voy a poner un poquito. Me encanta el efecto sin que tenga nada que ver con la configuración. El efecto de la baqueta y la cámara, que se ven como dobladas. Se ve ahí, hay un fotograma ahí que se ven totalmente dobladas. Mira, me encanta. Bueno, la configuración que tiene es bastante estándar, ¿vale? Con un montón de toms, todo afinado ahí de menor a mayor, todo ahí de menor a mayor. Y una configuración bastante metalera, ¿vale? También hay que decirlo, esto es muy metalero con muchos platillos y muchos toms, ¿no? Y los platillos pues, son de todos los tamaños. Si te das cuenta, tiene platillos de diferentes marcas, ¿vale? Buscando un poco el sonido de diferente. A mí esto no me gusta, pero porque me produce TOC. O sea, el tener platillos de diferentes marcas y de diferentes apariencias me produce como inquietud, ¿vale? Es como los parches. Tener los parches de diferentes marcas, sé que es poco práctico, sé que podría ser mucho más interesante buscar el parche o el platillo por su sonido más que por su apariencia, pero prefiero tener un set de platillos del mismo tipo que tengan el mismo timbre solamente con registros, ¿no? Y que sean de la misma apariencia. Por eso todos los sets de platillos que tengo son un set comprado entero tal cual, ¿no? Y este en concreto, pues fíjate, tiene uno Zildjian aquí tiene uno Istanbul, este de otra marca, aquí tiene uno, no llego a verla, ¿vale? Pero bueno, tiene aquí un montón de marcas, ¿vale? Los parches sí son todos Remo, ¿vale? Aquí sí se ve. Y quiero ver un momento en el que toque los platillos. Seguramente aquí te lo chivará esto. Aquí, te lo chiva porque se ve aquí esto que han instalado nuevo ahora en YouTube, que se ve la onda esta extraña que entiendo que es la parte que más ve la gente, ¿no? Por lo que sé.
o la parte más interesante del vídeo. Ya no sé muy bien cómo funciona esto. Pues si lo ponemos por aquí, ya tiene doble pedal. Ahí está, es que me parece un flip. Voy a poner. Me parece un flip. Me he puesto otro vídeo. Es que es materialmente imposible ser más vacilo. O sea, es físicamente imposible. Pega y para. O sea, me parece un flip. Y eso, pues no me parece tan mala idea. Tener platillo así como detrás. Lo que pasa es que necesitamos una jaula, ¿vale? O una jaula, o en concreto este hombre lo que tiene es un montón de soportes aquí colocados, ¿vale? Y los tiene muy, muy altos, ¿vale? Obviamente, un platillo, para colocarlo detrás, tienes que tenerlo altísimo, porque no lo puedes dar de otra manera, como la idea así de que te rompe el hombro, ¿no? Aquí se ve de más lejos la configuración, se ve muy guay. También tiene, por ejemplo, aquí tiene, me encanta, este, ahí no se llega a ver con el nombre, se ve el platillo que no tiene roca, es un botón que lo quita y lo vuelve a poner y suelta y el botón se queda. Eso, y aquí tiene otro. Se ve el botoncito de color rojo y es algo que yo quiero pillarme ya, porque me da mucho coraje al estar con la palometa del platillo, así, rotando, y cuando te descuidas se te ha caído al suelo y se te ha perdido. Entonces yo me gustaría hacer así, y lo pones y ya está. Y te ahorra tiempo y preocupaciones, ¿vale? Bien, otro batera que me gusta mucho, que es Mike Mangini. Mike Mangini, como os ha aparecido aquí, exacto. Este vídeo sí lo podré poner seguramente, porque no creo que tenga derecho. Mike Mangini ostenta el récord mundial de golpes por minuto, single, ¿vale? Alternado, taca, 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 que no es ahí a cascoporro, que son 1.203 por minuto. O sea, son poco más de 20 por segundo, ¿vale? Muy poco más de 20 por segundo. Y el vídeo me parece infinito. Después, este vídeo lo pone a la edad. ¿Qué año era esto? No me acuerdo qué año. Porque cuando subieron al vídeo no me sirve de referencia, ¿no? El 2006. Bueno, no sé si fue el 2006 cuando era el concepto del récord. Bueno, esta música lo mismo también. Vamos a poner donde empieza. Aquí. Fijaros. 60 segundos. Bueno, ahí habría empezado ya. 60 segundos y empieza a dar gol. Es un redoble todo el rato. Y ya, pues aquí se ve cómo le hace una entrevista, pues para rellenar el minuto que hay, no sé qué, no sé cuánto, y ya llega un momento en el que se acaba el tiempo y consigue los 1.203 por minuto. ¿No? Es un flip. Bueno, pues Mike Mangini, el directo, he visto estos colores rosas, digo, esto no es el concierto. Mike Mangini tiene una configuración, a mi parecer, muy ostentosa, muy difícil de montar, pero como es tan buen batera, se lo puede permitir. Se lo puede permitir el tío que se la monte y que lo tenga. Tiene el tío una doble jaula, ahora la vamos a ver. Este de aquí, el cantante gritando aquí al público. Aquí está. Mike Mangini tiene cuatro bombos. ¿Vale? Cuatro bombos. A la vez no creo que los pueda tocar porque es imposible. Lo que pasa es que tendrá diferentes pedales para obtener diferentes timbres. Los dos que tocará como doble bombo son los dos de delante. ¿Vale? Este bombo aquí, que se ve más pequeñito, pues será pues, para momentos de la canción en los que requiere un bombo más pequeñito. Y este de aquí, pues bombo más grande y más ancho, ¿no? Y tiene arriba una jaula, ¿vale? La jaula es un sistema de como especie de andamios, ¿no? Una especie de barra así, que en lugar de colocar los platillos encima, los cuelgas, ¿no? Y aquí también tiene una jaula que es para los toms y el resto de platillos que tiene debajo. Este hombre tiene de todo en la batería, a ver si puedo encontrar aquí un plano así, aquí efectivamente. Los toms, por ejemplo, me dan mucho gustico, porque los tiene simétricos. O sea, tiene el pequeño delante y luego conforme se va yendo hacia los lados, se va agrandando. O sea, tiene como que la batería está simétrica como si fuera... Me da mucho gustico. ¿Qué quieres que te diga? El chale lo tiene aquí a la izquierda, lo tiene súper lejos, ¿vale? Y aquí tiene otros charles. Tiene dos charles. De hecho, tiene dos pedales. Hay un momento en una canción que es que da con los dos charles. Los charles además tienen diferente afinación y suenan diferentes. Vamos a poner un poquito de esta parte de del audio a ver si rompe el crack acá. ¿Vale?
rapidísimo, tocando rapidísimo. Y ya te digo, la configuración es muy difícil de montar. Yo me veo montando esto dos veces a la semana y me da un pitango. Platillos, como hemos visto, de todo tipo, ¿vale? Con todo tipo de timbres, de sonidos, los tomos estos de aquí arriba, súper chulos. Tiene hasta... Claro, lo toca como quiere. Tiene una cortinilla, como se ve aquí. Bueno, aquí cada de sufrimiento, pero lo están matando. Tiene un montón de tomas aquí, de parches, de cosas que yo entiendo que en algún momento de del concierto lo utilizará, ¿no? Tiene un gong también, bueno, no llega a ser un gong, es un tam-tam, ¿vale? El gong es mucho más grande, ¿vale? El tam-tam es como más pequeñito y un sonido más cortito, el gong es más grande, ¿vale? Bueno, ahora voy a enseñar a el señor con la configuración más tocha del mundo. Y el nombre se me ha olvidado ahora mismo, a ver si puedo... A ver si lo puedo encontrar porque el nombre se me ha ido ahora mismo. Este señor, Max de Prado. Martín de Prado es el señor. Y este señor ostenta el récord de la configuración con más número de piezas posible, que son 813. ¿Vale? 813. Un camión para él solo. O sea, me parece ya... Bueno, rizar el rizo. A ver, como ya. Pues. Para el set de batería. Esto sí es un gong, ¿vale? Esto sí es un gong, que de hecho aquí hay, no sé si aquí habrá algo, aquí, bueno, aquí están los teclados. Quiero buscar una referencia para compararlo con un humano. Bueno, aquí se ve una mano, ¿vale? Aquí se ve una mano, o sea, podéis hacer una idea de lo grande que es. La batería también, o sea, la batería es increíble. Está tomando la paqueta y el mazo. Ahí está, fijaros en comparación el tamaño del gong, vamos. Es como una persona se podría le dar la vuelta y te tumba dentro del gong. Y aquí está el parche esperato con la configuración más grande del equipo. Claro, los racimos de platillos, ¿vale? O sea, que es una varilla y vas metiendo como si fuera una brocheta, eso, como si fuera esto un pincho moruno, o sea, lleno de platillos así, parece que lo va a meter la barbacoa ya directamente. Cortinillas por aquí, más platillos por acá. Bueno, aquí se ve la hora, porque tiene los mismos toms, las timbaletas, estas que no sé exactamente el nombre. Estos son así muy, muy alargados que tenía el Mangini también, y bueno, incluso hay que tener. Quitaron todos los racimos aquí, o sea, es que... Me monta esta batería en un concierto y no uso ni el 10%. O sea, yo me quedo con lo más cercano y poco más. Luego la Marta tiene los platillos súper altos. Y a mí me da una pereza tomar los platillos. Es como, tío. Y a lo mejor me dice, compañero, no he metido ningún platillo ya, tío. Una pereza, tío. Ahí tocando los doble bombo. Tampoco el hombre, a ver, el hombre no es malo, el hombre toca muy bien, pero tampoco es un batera top, ¿vale? Es un batera bastante bueno. Y claro, lo que tiene es la configuración. No, desde fuera es que no se le ve, o sea, es que hay un muro aquí de platillos. Y de toms y de todo ahí formando una cúpula, ¿vale? Está todo aquí ya para montarlo, ¿sabes? Esto montarlo vendrá. Además, tiene aquí hasta adornos, tiene lámparas de lava, tiene aquí una mano, tiene una calavera, que esto la verdad es que no me había fijado hasta ahora. Tiene aquí, bueno, esto es un infierno para montarlo.
aquí tiene también unas campanas de agogo, cada una afinada con una tonalidad. Lo tiene suelto ahí, a punto de caerse. Jesus loves me, this I know. Ahí ya está afinado, pues se marca una melodía, claro. Si están afinados a tono, pues. Bueno, son diferentes configuraciones, ¿no? Bueno, como conclusión a lo que hemos visto. Cualquier configuración es buena, ¿vale? Lo importante que yo recomiendo es el tema de la altura, ¿vale? El tema de la altura, bueno, voy a poner ya que no vamos a ver más de esto, voy a poder volver con el bucle funky y pongo la cámara completa. Bien. Lo importante es el tema de la altura, ¿vale? Eso sí es importante porque si no te pierdes técnicas, si no puede ser más difícil el tema del ring shot, puede ser más difícil el tema de los golpes que salgan bien, cuando un parche... cuando tú das el golpe y está demasiado inclinado la baqueta, puedes romper el parche, pierdes potencia. Entonces, lo ideal es que los parches estén lo más alineados al golpe posible. Entonces, ese tipo de cosas sí hay que tenerla en cuenta cuando llevas a cabo tu configuración. Pero realmente puedes tenerla como quieras. Puedes tener un tom, dos tom, tres tom, cuatro, cinco, diez, lo que quieras. Platillo es lo mismo. Yo tengo dos crash. Y yo, bueno, y de hecho en la batería de batalla, que es la que uso para los conciertos, tengo solo un crash y luego tengo un splash. O sea, que es que tampoco es que yo tenga mucha variedad, ¿no? Y luego también el tema de la comodidad, ¿vale? El tema de la comodidad es algo muy, muy importante, porque el estar una hora o dos horas así, con el brazo extendido tocando el ride, pues agotador. Yo prefiero ponerlo más al centro y tienes mucho más alcance y la puedes con la mano izquierda y demás. Entonces, bueno, eso ya un poco depende de cada uno, pero también tenemos que tener en cuenta eso, la optimización de estos conceptos, que es la postura que sea cómoda para ti, que el golpe se dé bien, ¿vale? Que el golpe sea lo más paralelo al parche posible y a los platillos también, ¿vale? No vale darle de esta manera, entonces eso es algo interesante. Y también eso, el tema de la altura también viene con eso. Pero bueno, como la ponga en realidad... algo totalmente, ¿vale? Y bueno, muy bien, muchas gracias a los que habéis estado aquí. Que bueno, yo tengo aquí esto, como siempre me pasa, que según esto tengo un espectador y mi directo hace 5 minutos que lo inicié, cuando llevo casi una hora. Entonces, bueno, esto siempre me pasa lo mismo, que esto no se actualiza, yo no sé qué tengo que hacer para esto. Actualizar esto es una angustia. Y voy a mirar a ver si ha escrito alguien por aquí, por... A ver, no estoy, ¿no? Vale. Y bueno, duda hoy, no sé si podría responder, porque como no puedo tocar la batería, que son ya las 11 de la noche, pues no puedo tocar la batería ni tan alegre, ¿vale? Entonces, bueno, muchas gracias por asistir al directo, muchas gracias por estar ahí, y nos vemos pronto, ¿vale? Muchachos, a estudiar mucho batería, a practicar mucho, y darle una vuelta a vuestra configuración de batería, a ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Le sacáis cosillas? Y yo invito mucho a experimentar, ¿vale? Porque experimentando es cuando se descubren cosillas, ¿vale? Muchas gracias y buenas noches. Hasta mañana.